tema Moliendo Café instrumentalmente. Esta versión estoy tocando en el tono de la menor. Primero voy a enseñar el punteo y luego los acordes de acompañamiento. Para el punteo la primera frase sería esta. Hasta ahí. Que para hacer esto vamos a estar tocando sobre este acorde de la menor. Empezamos tocando la cuarta cuerda en el segundo traste, tercera cuerda segundo traste, luego segunda cuerda abierta, luego tocamos el primer traste, aquí vamos a tocar 8 veces, luego tocamos la segunda cuerda abierta, tercera cuerda en el segundo traste, segunda cuerda primer traste, tercera cuerda segundo traste, luego cuarta cuerda tercer traste y acabamos en el segundo. Okay, luego repetimos, cuarta cuerda segundo traste, tercera cuerda segundo, segunda cuerda abierta, luego el primer traste, tocamos 8 veces, luego segunda cuerda abierta, tercera cuerda segundo traste y acabamos en la segunda cuerda tercer traste. Ok, esta frase suena así. Hasta ahí. Ahora la siguiente frase sería esta. Ok, para hacer esto tocamos la tercera cuerda en el segundo traste, segunda cuerda abierta, primer traste, luego tercer traste 7 veces, luego primera cuerda abierta, segunda cuerda tercer traste, primera cuerda abierta, segunda cuerda, tercer traste, primer traste, luego otra vez, cuarta cuerda, segundo traste, tercera cuerda, segundo, segunda cuerda abierta, luego primer traste 2 veces, tercer traste, primer traste, luego abierto 3 veces, luego primer traste, abierto, primer traste, y acabamos tocando la tercera cuerda en el segundo traste 5 veces. Esta frase suena así. Hasta ahí. Okay, ahora lo siguiente sería volver a repetir estas dos melodías, pero una octava más arriba. La primera frase sería esta. Hasta ahí. Okay, para hacer esto tocamos la segunda cuerda en el quinto traste, primera cuerda, quinto traste, séptimo, luego octavo traste. Aquí tocamos 8 veces. Luego séptimo traste, quinto, octavo, quinto, segunda cuerda, sexto traste y quinto traste. Y volvemos a repetir. Segunda cuerda, quinto, primera cuerda, quinto, séptimo, octavo traste. Ahora tocamos 8 veces. Luego séptimo, octavo, séptimo, quinto y vamos al décimo traste. Ok, esta frase suena así. Ahora la siguiente frase sería esta. Hasta ahí. Para hacer esto tocamos la segunda cuerda en el décimo traste, primera cuerda séptimo, octavo, luego el décimo traste tocamos 7 veces, luego doceavo, décimo, doceavo, 10, 8. Luego segunda cuerda en el quinto traste, primera cuerda quinto, séptimo, octavo traste 2 veces, 10, 8, luego séptimo traste 3 veces, octavo, séptimo, octavo y acabamos en el quinto traste tocando 5 veces. Ok, esta frase suena así. Hasta ahí. Ok, eso sería lo que es la melodía principal
Ahora sí, vamos al coro, sonaría algo así. Hasta ahí. Que para hacer esto tocamos la segunda cuerda en el tercer traste. Primera cuerda abierta, otra vez segunda cuerda, primera cuerda abierta, luego otra vez segunda cuerda, luego primera cuerda en el primer traste, luego primera cuerda abierta, segunda cuerda, tercer traste, primera cuerda abierta, segunda cuerda, tercer traste, primer traste, luego tercera cuerda, segundo traste y tercera cuerda abierta. Y repetimos, segunda cuerda, tercer traste, primera cuerda abierta, segunda cuerda, primera cuerda, luego segunda, otra vez primera cuerda en el primer traste, luego abierto, tercer traste, abierto, segunda cuerda, tercer traste, primer traste, tercera cuerda, segundo traste y acabamos en el segundo traste. Ok, esta frase suena así. Hasta ahí. Ok, ahora la siguiente frase sería esta. Hasta ahí. Okay, para hacer esto tocamos la segunda cuerda abierta 8 veces. Luego tercer traste, primero, tercero. Luego segunda cuerda abierta 5 veces. Okay, luego vamos a hacer una llamada que da pie a hacer esto. Okay, la llamada sería esta. Esa sería. Entonces para hacer eso tocamos la cuarta cuerda en el segundo traste, luego cuarto traste y tercera cuerda en el primer traste. Hasta ahí. Esta frase suena así. Ok, luego de esto iríamos para acá. Ok, pero eso les enseño después. Ahora de la misma manera que hicimos la melodía principal en las notas un poco más graves, y luego en las notas un poco más agudas. Ahora vamos a hacer también el coro en las notas graves y también en las notas más agudas. ¿Ok? Entonces la primera frase del coro en notas agudas sería esta. Hasta ahí. Que para hacer eso tocamos la primera cuerda en el décimo traste, doceavo, décimo, doceavo, décimo, luego 13, 12, 10, 12, luego 10, 8, luego segunda cuerda 10 y 8. Okay, otra vez vamos a la primera cuerda décimo traste, 12, 10, 12, 10, luego 13, 12, 15, 12, 10, 8, segunda cuerda 10 y acabamos en el octavo traste. Esta frase suena así. Hasta ahí. Okay, ahora la siguiente frase sería esta. Ok, sería tal y como lo vimos en la parte grave. Entonces para hacer esto tocamos la primera cuerda en el séptimo traste 8 veces. Luego décimo, octavo, décimo y luego y séptimo traste 5 veces. Luego tercera cuerda noveno. Segunda cuerda, séptimo y noveno. Esto sería la llamada que les mostré en las frases anteriores. Okay, esta frase suena así. Okay, y eso sería la continuación. Ahora los acordes de acompañamiento para la introducción. Empezamos haciendo esto. Tocaríamos un La menor, luego un Sol, un Fa mayor y luego un Mi mayor o Mi dominante, cualquiera. Y esto se repite.
Si quieren acompañar esto con las primas o con algo más melódico, pueden hacerlo acá. Para hacer esto, de igual manera estamos haciendo los mismos acordes. Este sería un La menor. Sería tercera cuerda, noveno traste, segunda cuerda, décimo y primera cuerda, octavo traste. Este sería un La menor. Luego el siguiente acorde sería este. Este es un Sol mayor. Tocaríamos la tercera cuerda. Tocaríamos tercera y primera cuerda en el séptimo traste y la segunda cuerda en el octavo traste. Y luego esta misma posición de dedos, bajamos dos trastes. Estamos en el acorde de Fa. Sería tercera y primera cuerda en el quinto traste y la segunda cuerda en el sexto traste. Y luego, si esta misma posición de dedos bajamos un traste, ahora estamos en el acorde de Mi. Entonces, para hacer esto, tocamos la tercera y primera cuerda en el cuarto traste y la segunda cuerda en el quinto traste. Entonces, simplemente haríamos arpegios. Tocamos tercera cuerda, y luego segunda y primera. Y hacemos lo mismo con el resto de acordes. Y ahora los acordes de acompañamiento para la introducción. Empezamos con un La menor. Luego el siguiente acorde sería un Re menor, pero para cambiar de un La a un Re podemos ponerle un La dominante también. Luego vamos a un Re menor. Luego un La, un Fa, un Mi mayor o Mi dominante y La menor. Okay, esos serían los acordes para la estrofa. Luego para el coro hacemos un Sol dominante. Luego un Do mayor. Otra vez, Sol dominante, Do mayor, luego un Si dominante y un Mi mayor. Y luego de esto vamos a la introducción. Ok, bueno, sería todo. Gracias.